Óscar Antón presenta ¿Qué demonios es ese cubo verde que hay ahí? ¿Qué es esa cosa? Mira, ¿qué es? No sé, tío. Es... Dios, pero ¿qué puede ser tío, eso? Tío, yo no entro en Zamora, tío. ¡Qué miedo! ¿Pero qué es eso? Como un búnker, yo creo, ¿no? A ver si es que ha habido una invasión zombie o algo y han construido un búnker para... No sé, tío. A mí me recuerda a la nave esta donde meten las vainas en la invasión de los ultracuerpos. Sí. O algo así. Me cago en la puta, yo creo que he visto un zombie asomarse por la ventana. ¡Calla, tío, calla! Tío, no, tío, yo no entro en Zamora, tío, qué miedo. Imagínate, la invasión zombie o alienígena o nazis montando dinosaurios. Vete a saber, tío, yo no entro ahí. Yo no entro ahí, tío, de verdad. Vamos a morir todos, vámonos de aquí ahora que estamos a tiempo. Yo ahí no entro, que le den a mi familia y a mis recuerdos. ¡Adiós, Zamora! De nuevo estamos de enhorabuena, amigos. El Teatro Ramos Carrión, después de casi 20 años, por fin está libre. Los zamoranos nos hemos quitado un peso de encima, aunque creo que debería de quitarse un poquito más. Y si no, que nos lo explique toda esta gente, a ver. Bastante bien, parece que es un poco diferente de lo demás, pero está mucho mejor que antes, claro. Pues hombre, lo que es la fachada está bien. El resto del edificio, la estética no pega nada con la ciudad. De aspecto, lo que es desde fuera, a mí sí me gusta. Pero por dentro es una pena mora. Las paredes con muralitas ahí puestas. Una pared blanca, pintada, con unos decorados, unas filigranas. Quedaba precioso. Lo que yo sí, a lo mejor también le habría metido en las columnas, para que no estuviese tan blanco, en los detalles le había metido un color dorado. ¿Sabe que tienen que hacer algunos arreglos por no cumplir las normas? No, joder. Ahora que está hecho, que lo tienen que tirar... A mí me parece que es una tomadura de pelo para los ciudadanos. Comprendo que a los vecinos le moleste, pero yo creo que es mejor dejar seguir todo su curso. No pensar. Los proyectos significan una planificación anterior y después llevarlo a cabo tal cual. Ahora, si hay gente que tiene ideas y no las madura, pues ahí salen las cosas así. Y ya sabes cómo son los presidentes de las diputaciones. Como se les antoje algo, lo abren sin problemas. Lo que pasa es que eso les va a costar una denuncia. Me parece bien. Que vamos a pagar todos, lógicamente. Si es para el pueblo lo tiene que pagar. No, es que aquí en Zamora yo creo que ya estamos acostumbrados a los mamoneos, ¿no? Del ayuntamiento y de las ilegalidades que hacen lo que les da la gana. Si acaso, pues ya digo, lo que es el metal, pues limpiarlo un poco. Todo es natural, ¿no se lava usted? Sí, claro. Sí, hay que lavar igual a la figura. Es como, aquí falla algo, eso está muy sucio, eso está hecho mierda, pero bueno. Recuerda a esa persona y a la familia, usted porque es una niña, Mila, yo tengo 72 años voy a hacer y claro, usted no lo entiende muy bien. Pero... No sé si hay tanto teatro en Zamora como para tener dos teatros abiertos. Todos conocemos la fuente de los patos de la Marina. Fuente que no es fuente, porque no hay agua y tampoco hay patos. Debería de llamarse la no fuente de los no patos. El caso es que queremos cuanto antes que pongan agua para que todo sea más bonito y, bueno, para satisfacer las necesidades de algunos zamoranos. Pelayo Fontanería patrocina este espacio. ¡Estoy ahogado! ¡Estoy ahogado! ¡Vamos! ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! Pero puta mierda, joder. Pero no hay agua. Pero otra vez sin agua. Vámonos. Por culo. También a muchos nos gustaría que hubiera patos. Como por ejemplo a este hombre que nos va a contar una historia muy especial. Hola, señoras y señores. Bienvenidos. Estamos en directo para mostraros lo que todos los zamoranos nos temíamos. Con nosotros tenemos al protagonista del suceso. Hola, Miguel. Hola. ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos lo que te ocurrió. Pues mira, yo de pequeño iba a darle de comer a los patitos, a la fuente de la Marina, pues pasábamos un rato agradable. Llegué un día
y ya no estaban los patitos. Y claro, a mí me entraba un drama, un disgusto, que ya no sabía qué hacer. ¿Dónde estarán mis patitos? Señores, señoras, esta ha sido la historia de un hombre que solo quería disfrutar de los patos, pero se los llevaron. ¿Cuándo se darán cuenta los altos cargos de que la fuente da pena así tan vacía? Esto es todo para Levantando Zamora, Rafa Santiago. Perdona, ¿tú quién coño eres? ¿Dónde está Bob? Bien, cuatro noticias para dos temas. La fuente de los patos y el teatro Ramos Carrión. Nos vemos en el próximo programa, que será especial Año Nuevo. ¿Qué nos deparará el 2014? No se lo pierdan.